Bueno, pues hoy hemos convocado aquí con el motivo de la moción que vamos a presentar desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que hace unos meses empezamos a reunirnos con el colectivo animalista y también con personas de manera individual, como es el caso de José, que han tenido problemas de denuncias, pues, sobre maltrato animal, sobre envenenamiento y vemos cómo es una cosa que lo que reivindica realmente la moción es algo que varios partidos, tanto del gobierno como de la oposición, llevamos en nuestros programas y el colectivo nos lo presentaba como una cosa que realmente podría ser votada por todo el mundo porque lo llevábamos mucho en nuestros programas. Pues nosotros simplemente fuimos los primeros que nos pusimos en contacto con ellos y que le ofrecimos nuestra presencia en el ayuntamiento para presentar esto. Pero realmente es una moción que lleva unos puntos que son realmente muy, muy básicos, que vemos como necesarios porque, por lo que decía antes, el motivo del envenenamiento ya no es tan solo un motivo de peligro para la salud de los animales en sí, sino también motivo que puede haber repercutir en tanto en niños como porque al final vemos cómo hay azufre en los parques, vemos cómo han envenenado agua, han envenenado salchichas. Todo eso son cosas que también los niños cuando juegan en los parques pueden tener acceso y lo vemos como un problema. Entonces lo que reivindicamos es que que haya más endurecimiento de las multas sobre esos temas, porque vemos eso, que al final un día no solo va a pasar como le pasó a Evaristo, el perro de José, sino que podemos tener una desgracia de una muerte de una persona. Y realmente ahora, ¿quién va a explicar el motivo en sí con los argumentos que son las personas que entienden que son Dina, que es del colectivo animalista de Linares, y José, que va a contar su caso específico, que es el que nos ha traído realmente, un caso que es muy, muy duro, porque al final un perro también es un miembro de tu familia y a nadie le hace gracia perder a un miembro de su familia. Pero vamos, asustando un poco con sanciones económicas más fuertes, sí se podría. La gente podría tener más reticencia. También el que cuando tú lleves a un animal al veterinario, una de las cosas que pide la moción es que si hay envenenamiento, que se denuncie inmediatamente a la policía, que sea una obligación de denunciar a la policía, y así como que lo que pedi se pide que la policía del local lleven lectores de chip también para el abandono, que realmente lo llevan, pero lo que deberíamos de trabajar más bien es en el protocolo de actuación que deben de tener tanto policía como bomberos, todas las fuerzas del ayuntamiento, la Policía Nacional y demás, para trabajar sobre esto. ¿El ayuntamiento puede sancionar o está sujeto a alguna ley de la Junta de Andalucía? Está sujeto No. a leyes, pero tú puedes cambiar tu la ahí. De hecho, se han cambiado algunas, como por ejemplo la de el otro en el pleno, hace dos plenos aprobamos la multa por no recogerlo, por no limpiar la orín de los perros, entonces de los animales. ¿Os consta que se esté aplicando esa norma? Dijimos que, vamos, se iba a estar un tiempo con la policía, iba a estar advirtiendo porque no se tenía el conocimiento todavía, pero cuando se llevara ya unos meses sí se iba a empezar a multar. La iniciativa se toma a raíz de, bueno, el registro histórico que tenemos en Linares, en el que, bueno, yo en este caso actúo como afectado por el fallecimiento por envenenamiento de mi cachorro hace ahora 2 años. La tendencia y el indicador no es nada halagüeño, es positivo y ascendente. Hace muy pocos días tenemos el caso de Santana, de cómo han atacado a las colonias, de cómo van cayendo perros. Los indicadores también en materia de envenenamiento y maltrato y abandono que no salen a la luz son horribles, ¿no? Son terribles. No, hay muchísimos casos que no sabemos por qué los afectados no toman esta iniciativa. Entonces, esta modificación, esta moción que llevamos con el Grupo de Izquierda Unida y el respaldo del colectivo animalista no es otra que incrementar las sanciones.
para que los casos que haya de maltrato animal, envenenamiento, no queden en carpetazo. Pedimos también que se involucre la figura del veterinario y de la policía local para que no recaiga todo el peso sobre los afectados y que los casos, no, como he dicho anteriormente, no queden en carpetazo y que realmente la cuantía y la sanción que se tiene que aplicar no quede siempre con un caso que nunca se aplica en ningún caso y por lo menos se empiecen a sancionar dentro de la gravedad que tiene. Y también, como bien ha dicho Carmelo, no solamente el azufre o las sustancias tóxicas pueden perjudicar a nuestras mascotas, como en mi caso ya me quitó una parte de mi familia, sino que pues, cualquier día puede ser cualquier niño o cualquier persona o puede recaer sobre... Y esto a día de hoy en Linares ocurre y por desgracia existe, y este indicador en esta materia, pues como digo, es positivo y ascendente. Pues hay localizado los sitios, sí. Estoy con La Paz, me parece los quesitos, ¿no? En el año 2018, cuando Evaristo fallece, nosotros no teníamos ni idea de todos los casos que habían en nuestro barrio. Nos pusimos a llamar puerta por puerta y estuvimos entrevistándonos con la gente. El mayor número de casos, no entendemos por qué esa tendencia, si es porque el perro se ha salvado o porque ha muerto. En algunos casos sí te puedo decir que es por miedo a represalias, sobre todo en tema de azufre. Mucha gente no quiere denunciar el tema del azufre porque el vecino que lo ha puesto le puede hacer algo malo al vecino. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a José por su iniciativa, bueno, más bien su lucha personal y diaria que lleva con este tema. Nosotras precisamente estamos aquí porque hace 3 años el colectivo animalista de Linares pues nació, por desgracia, por esos casos tan masivos de envenenamiento de gatos en concreto. Por eso nosotras nos enfocamos en lo que es el método CES o CER, que es captura, esterilización y suelta o retorno, pues un poco para controlar el número de gatos que existen en las colonias y así disminuir pues problemáticas que pueda haber con los vecinos, ¿no? Lo entendemos, que existan esta dificultad de la convivencia, pero queremos decir que es real, ¿no? Que se puede llevar a cabo. Entonces, sí existen y han existido más focos y, de hecho, pues a diario existen. Lo que pasa es que no nos enteramos de todos, y es cierto que dependiendo del foco, como en este caso el de José, que hubo más casos, o el de Santana, que fueron una treintena de gatos los que fallecieron, los que asesinaron por veneno, y bueno, se hicieron sus pruebas de veterinario, se hicieron sus informes y se contrastaron el tipo incluso de veneno que se estaba usando, un veneno bastante, bastante grave, con un riesgo considerable de afectación a la salud pública, y tenemos zonas también como en la Avenida Andalucía, tanto por envenenamiento como por uso de tiros, ¿no?, de perdigones y demás, no solamente el tema de envenenamiento. Entonces, pues bueno, desde aquí apoyar, por supuesto, lo que está promoviendo José, una lucha realmente dura, y por eso queremos brindarle nuestro apoyo y decir que lo más importante, al menos desde el colectivo, imagino que ellos están de acuerdo conmigo, que consideramos que lo más importante es el tema de concienciar, sobre todo de lo que están echando en la vía pública. Realmente lo vemos algo tan natural, lo normalizamos tanto como de siempre se ha hecho, ¿no? De toda la vida se ha usado veneno cuando los animales pues no estaban causando molestia, entonces lo hemos normalizado y eso no es así. Entonces la autoridad, en este caso el Ayuntamiento de Linares, debería echarse las manos a la cabeza y decir, bueno, ¿qué estamos dejando que pase? Porque yo he recogido a un gato envenenado de un parque infantil y yo he estado custodiando el cuerpo de ese gato y llegaron las autoridades de Linares y lo echaron a un contenedor orgánico de basura. Eso jamás se debe hacer por la cadena de envenenamiento. Entonces pido, en este caso, al Ayuntamiento de Linares, a todas las autoridades, ¿no?, los responsables de este ayuntamiento, que sobre todo se informen y se formen tal y como hemos hecho nosotros, o sea, que se puede hacer, ¿no?, el conocer, el proceder en estos casos y sobre todo un protocolo de actuación y un trabajo pues, multidisciplinar en el que tienen que entrar en juego tanto bomberos como policía, como veterinarios, como ayuntamiento y nada más, ¿no? Es, tampoco es tan complicado lo que estamos pidiendo, es que hagan su trabajo. Simplemente. No. Hoy en día no. No. Y la idea que puedan tener de protocolo no la llevan a cabo. ¿Necesitan la policía verde de la policía local? Los llama y suelen pasar, perdonadme y permitidme la expresión, la pelota de uno a otro. Nosotros cuando poníamos en las denuncias por el tema de envenenamiento, pues íbamos a policía local, de policía local nos mandaban a policía nacional, de policía nacional íbamos a guardia civil, de guardia civil llamábamos a patrulla verde, llamábamos a Seprona, que no es su competencia realmente porque es dentro de municipio, entonces te encuentras desprotegido realmente. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas al gato en un parque infantil en este caso y que llegue un niño y lo manipule? Son niños, ¿no?